Llegamos entonces a nuestra conclusión de que educación no sabemos qué es, aunque entendemos que atiende a cambios en la conducta de los organismos y específicamente los humanos, cambios en la conducta de las personas. ¿Cómo se ha hecho? Tradicionalmente se ha hecho en las escuelas. Mencionábamos las universidades. ¿Qué son las universidades? Una diferencia entre una escuela y una universidad es que una universidad, y así se fundan en la última parte de la Edad Media en Europa, de hecho en Europa y en el norte de África, es donde se funda. La universidad más antigua todavía existente ahorita y trabajando es una que está en Marruecos, que fue fundada por ahí del año 900. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace esa universidad? Lo mismo que ha hecho desde entonces, ofrecer estudios a través de los cuales luego ofrece certificados o títulos y hacer investigación sobre lo que estudia, sobre lo que se estudia. O sea, generan conocimiento de lo que luego comparten con sus estudiantes. De alguna manera, eso es lo otro. ¿Cómo se hace la educación? ¿Cómo se hace la educación? Puede haber principios psicológicos modernos o puede haber principios psicológicos antiguos. Podemos apelar a Pavlov, ya sea con reforzadores negativos. Si no te sientas bien, te voy a reprobar. Es Pavlov en un reforzador negativo, ¿sí? O en Pavlov en reforzadores positivos. Al que se siente bien, le ponemos estrellita en la frente. ¿Sí? Así como a mi perro, lo que hacemos es que le damos una recompensa, un premio, que saben, delicioso, dice, no, pero se ha probado. Le fascinan, yo creo, porque se vuelve loquito. Y lo que dice el entrenador es que eviten al cero cualquier tipo de acto que pudiera ser doloroso para el perro, físicamente, neurobiológicamente, por decir, doloroso. Yo siendo biólogo, sé que a veces, y siendo papá, sé que a veces es necesario, ¿sí? Pero mi perro convive con 5 gatos y es el último en llegar a la manada, es el último en incorporarse, aunque es el más grande de todos los mamíferos que están ahí, de 4 patas. ¿Sí? Te trapo, pues, 4 patas. Pero es el último en la escala de la jerarquía. En la jerarquía es el que está hasta atrás. Es el más pequeño en edad, el más grande en tamaño, pero la líder de la manada, que es una gato hembra, lo puso en su lugar a manazos. Las jerarquías y sus cimientos. Entonces, ¿las jerarquías sociales no son exclusivas del humano? No, hay jerarquías, al menos en mamíferos, no sé los demás. Y tengo ya 6 años de experiencia experimental, porque también no ha sido solamente observacional, hemos hecho experimentos con los gatos. Y sí, he aprendido mucho de etología felina y estoy aprendiendo de etología canina. Bien, bueno, entonces, hay diferentes formas en las que los organismos aprenden. Y en el caso de los humanos hay estructuras sociales organizadas, a las cuales llamamos escuelas. En el caso de las culturas prehispánicas mexicanas, entre los mexicas está el calmeca, que es el calpulli, hay documentación sobre ellos. ¿Sí? En el caso de la cultura griega estaba la academia. ¿Sí? En el caso de Egipto había escuelas para militares, había escuelas para los sacerdotes, al estilo del calmeca que el calpulli en mexicas. Entonces, son conductas globales. Bueno, encontré estas 4 definiciones, no busqué la de la RAE, las encontré así, fueron las primeras 4 que salieron en una googleada. ¿Bien? ¿Qué es la educación? Le puse educación y vi que salía. Lo primero que salió fue formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, haciendo una especie de karaoke, por eso estoy leyendo, nada más que sin música, ni ritmo ni melodía, por eso no es música. Moral y afectiva, fíjense, a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas, esto lo alude a solamente personas, de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece. O sea, si vas a Roma,
haz lo que te enseñan los romanos. Y si voy a... Viviendo ya en el siglo XXI en una sociedad global, como lo tomamos, tendríamos que ver de convivencia de la sociedad a la que pertenece y pertenecemos ya a una sociedad globalizada. Aunque no parezca, aunque no nos guste, cada vez estamos más en contacto con otras personas de otros lugares en el planeta, incluso fuera del planeta. También aplicaría para grupos radicales. Todos, estamos, todos convivimos, a la buena o a la mala, vivimos juntos en una superficie planetaria. Y ahorita tres en órbita, a 300 kilómetros sobre el nivel del mar, acaban de regresar tres hace poco. El proceso de facilitar el aprendizaje en todas partes, conocimientos, habilidades, valores, creencias. Lo fue lo que encontré. Una tercera, puede definirse, además, nos da la opción, que la tomemos o no, me parece muy democrático esto, o nos está dando el avión, puede definirse como el proceso de socialización de los individuos al educarse una persona civil. Proceso de socialización. No dice cómo. Bueno, pues podemos estar en desacuerdo. Podemos disentir, aquí sí, y no nos mandan agarrotazos. Serían reforzadores negativos. Sí. Proceso mediante el cual se afecta a una persona, se afecta estimulándola para que desarrolle sus algo. Es lo que encontré. ¿Sí? Por favor, no la agarren con el mensajero. Entonces, solamente es. Uno de los temas que he trabajado ya como profesional de la ciencia, me siento bien que voy a hacer tecnología, pero mi primer trabajo, una vez que estaba yo terminando la carrera, por cierto, antes de terminar la carrera, trabajé como profesor de física en un cuarto de bachillerato de una escuela incorporada a UNAM. Por cierto, regresé a una escuela y no terminé. ¿Qué es una escuela entonces comparado con una universidad? En una escuela no se ofrecen títulos, se hace el proceso, se otorgan títulos y certificados, pero no se genera el conocimiento que se está compartiendo. Eso es una escuela, formalmente. Ahí puede haber variantes, pero en general así lo definimos. Entonces, trabajaba yo en una escuela, daba física de cuarto de bachillerato, incorporada a la UNAM. Yo soy biólogo, estaba teniendo la carrera de biología como biólogo experimental, habiendo hecho mis trabajos en biofísica. El dueño de la escuela me preguntó si podía ayudar a física porque necesitaba un profesor para física de cuarto, y le dije, pues, es física, mecánica, electricidad, muy simple, por supuesto que sí puedo. Empecé en agosto el curso, en abril me corrieron. Llegó un oficio de la UNAM, la escuela incorporada a la UNAM, donde decía que yo no iba a poder firmar el acta de calificaciones, por no ser, yo digo que es por ser biólogo, porque lo que argumentaban es que yo no era ni físico, ni matemático, ni ingeniero, y creo que ni ama de casa. Hace poco pregunté y todavía la UNAM establece que los biólogos no pueden dar clase de física en bachillerato. Pregunten la UNAM, quéjense con la UNAM. Entonces, mi segundo trabajo, por cierto, empecé antes de que me corrieran, afortunadamente, entré como reportero en ciencia a una revista de divulgación de la ciencia en la UNAM, la revista Naturales. Eso fue en enero del 84, en el centro de comunicación de la ciencia, se llamaba, era una casita que estaba en el pueblo de Coyoacán, cerca de la CU. Ahí trabajaba yo como reportero científico. Nunca me pidieron un título de profesional de periodista. Yo quería aprender a hacer eso, porque el director del centro me dijo, se vas a ir a redactar y vas a aprender y vas a reportear y así vas a aprender. En la UNAM me dijeron que aprenda sobre la marcha, en lugar de mandarme a tomar cursos o a estudiar.
Entonces, lo que hice yo fue buscar un curso, de hecho una maestría en periodismo científico. Encontré dos planes de estudio muy buenos en Estados Unidos, en dos universidades, pero no tenía yo dinero, no conseguí la beca. Y una beca no me la dieron por no tener título de periodista. La beca de la Sociedad Interamericana de Prensa. O por no ser periodista ya con experiencia, ¿no? Tenía, quiero estudiar, aprender para luego hacerlo, no al revés. Bueno, los periodistas lo hacen al revés. Primero trabajas y luego te dan el título. Mi tercer trabajo fue ya como profesor en la, o profesor investigador en la UAM. Y tampoco me pidieron que mostrara yo algún título certificado de que sabía yo lo que era la educación o sabía yo educar. No, sabía yo investigar. Fue lo que más aprendí. Nunca me pidieron que yo supiera esto. Con el tiempo la universidad abrió cursos de, yo le digo cursos sobre educación, porque ya no sé si son cursos de capacitación, cursos de educación, pero sí estudié a través de varios cursos, talleres, desde la psicología educativa hasta técnicas didácticas, por ejemplo, y filosofía de educación, etc. Entonces, y con base en eso y preguntas que les he hecho a gente que sabe mucho más que yo de esto, he llegado a una definición, tómenla como tal, es una definición, que la educación es un proceso a través del cual la gente modifica sus conductas. Es la definición más simple. Sí, puede estar incompleta, puede faltar algo, ¿sí? Y eso lo podemos discutir después. Bien. Hablando de escuelas y de educación, me encontré esto aquí cerca de la universidad. Centro de Formación Fuerzas Básicas de Fútbol Femenino. Academia de Fútbol Tigres, filial oficial de la Primera División. Visorías con Osvaldo Batoquete, entrenador de porteros. Escuela de Fútbol, el Club de Fútbol Atlético Español de México, en el Deportivo La Purísima. Inicio 11 de enero de 2016. Entonces, son conductas. Patear un balón requiere conocimiento, requiere técnica. He visto a muchos niños pateando balones y es evidente que no saben patear un balón. He visto muchos niños con adultos pateando balones y he visto que el niño ni el adulto saben patear un balón. Uno no nace sabiendo patear balones, que yo sepa. Puedo estar equivocado. Entonces, ¿a eso cómo lo llamamos? Al menos aquí están llamando escuela, que es donde se hacen estudios para ofrecer, al final yo creo que les dan un diploma certificado donde dice, ya sabes, pateador de balones oficiales. Bueno. Entonces, eso es en cuanto a la educación, al concepto de educación. Debemos seguir discutiendo sobre ello. Entonces, por favor, para el próximo jueves, hagan un ensayo de una cuartilla, no más largo, no más rollos, por favor, sobre qué consideran ustedes, consulten fuentes, por favor, pregunten a otras personas, ¿cómo definirían ustedes la educación en términos generales? ¿Bien? Ahora, vayamos a ciencia, esta es la definición más sencilla, más simple y más precisa que yo he encontrado hasta la fecha. He encontrado unas que son de enciclopedias completas. Y esta es la más concisa. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 palabras. Y lo podemos reducir a 2, 4, 6 palabras. Una forma de reducir. Tiene características que la distinguen de otras formas de pensamiento. Por ejemplo, el pensamiento mágico. Y se refiere a que es la forma de pensar más que el conocimiento mismo, más que las teorías o las leyes que se descubren a través de la actividad científica. Entonces, ¿qué sería la educación en ciencias? ¿Cómo la definirían ustedes con esas dos definiciones simplificadas a las que hemos llegado? La educación es un proceso por el cual se modifican conductas, a
hay que especificar algunas cosas, enriquecerlo tal vez, pero y la ciencia es una forma de pensar. ¿Qué sería la educación en ciencias? Enseñar a pensar científicamente. Enseñar a pensar esta forma de pensar, o aprender esta forma, más que enseñar, aprender esta forma de pensar, que el individuo, que la persona aprenda esa forma de pensar. Me parece que aunque los niños aprenden actuando como científicos, porque esta forma de pensar es para conocer. ¿Sí? O sea, ¿para qué pienso científicamente? Para conocer. Entonces, los niños vimos que, o mencionamos que Piaget dice que conoce a través de la experiencia. Van experimentando. Y un componente de la ciencia es la experimentación. Es parte de esto. Nos quedamos pensando así nada más, porque entonces seríamos filósofos. La filosofía es una forma de pensar. No, yo eso les digo que son inútiles. O torpes con las manos. Los físicos teóricos, los biólogos teóricos, los químicos. Ya me hice un jarakiri. Porque soy biólogo experimental teórico. Pero muchos años fui experimentando. Fue por cuestiones éticas por las cuales cambié a la biología experimental teórica. Ya hablaremos de ello, les mencionaré mi caso, como uno de muchos, porque ahora soy teórico y sí tengo cierta habilidad en el laboratorio para trabajar con las manos. De hecho, así hice mi licenciatura, mi servicio social en licenciatura, mi maestría en el doctorado, los hice metafóricamente ensuciándome las manos. Aunque en parte sí, por eso tengo algunos problemas que también debo resolver después. Bien, entonces, las formas de la ciencia, vamos a decir, son las que se tienen que incorporar a la conducta de los individuos a través del proceso de la educación en ciencia. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es la ciencia? La ciencia es una forma de pensar para describir cómo funciona el mundo. Entonces ya sabemos cómo funciona el mundo. Tener plan. Digo, no digo que ya sabemos cómo funciona el mundo, es una arrogancia. Tenemos algunas ideas de cómo funcionan algunas cosas en el mundo. ¿Sí? Sí. Nuestros conocimientos son parciales siempre, nunca son totales. Bueno, entonces, ya se fuera, ya es que me cuesta tanto trabajo. Bien, entonces, ya sabemos cómo funciona a través de esa forma de pensar y de hacer en ciencia. ¿Cómo lo hacemos? Observando. Observamos, esto es un vaso que tiene un líquido, le hemos introducido algo, una vajilla o popote, y ¡ay! ¡Se rompió! ¿Se rompió? No, hubo un algo que pasó aquí, que lo veo como en dos posiciones diferentes. Bueno, veo aquí luz, que sale de un proyector, de luz, pasa la luz o se encuentra con un vaso que tiene agua, que tiene un líquido que es este mismo líquido que aquí, es agua. ¿Y qué pasa con la luz? Veo aquí la evidencia de que la luz se desvía, deja de seguir un camino línea recta y se desvía. A partir de esta segunda observación podría yo hacer una posible explicación de por qué sucede esto. Se desvía la luz a través de la cual yo veo, por la cual yo veo ese popote paquilla dentro del agua. Cuando la luz pasa a través del agua, se desvía. Y no solo eso, aquí tengo un prisma, tengo el mismo proyector este que está enviando luz al prisma, y veo que del prisma sale una luz, de hecho no es una, son seis luces de colores diferentes. Rojo, amarillo, anaranjado, verde, azul y violeta. Y estos son tres manifestaciones de lo que ahora entendemos como un solo fenómeno, descrito por Newton en su óptica, o optics, que es la óptica geométrica. La luz se desvía cuando pasa de un medio de una densidad, como el aire, a otro medio de una densidad diferente, como el agua, y la luz blanca, al desviarse, se muestra que está formada por luz de seis colores diferentes.
es la conclusión a la que llega Newton. Entonces, conoce observando y conoce manipulando, experimentando, como antes lo hizo Galileo. ¿Bien? Eso sería la ciencia, la observación y la manipulación siempre que se pueda, porque no siempre se puede, para entonces interpretar esa explicación y llegar a una sugerencia de qué está pasando, una explicación, aunque sea parcial. Y nada más es fe la educación en ciencia, que la gente aprenda a hacer eso, a explicar con base en experimentos, en experiencia, en observación. Aquí puse esta imagen, es un artista, donde representa a un artista. La reina dice que es un niño que trabaja gratis. Todos, y es un derecho humano, tiene el derecho a trabajar y a no hacerlo gratis, tener una remuneración o recompensa o reconocimiento que le permita vivir. Tengo deudas. Okay. Bueno, los artistas también tienen deudas. Y tiene que ver con la educación en ciencias, es solamente para aquellos que, como Newton, quieren entender qué pasa con la luz. Vimos los colores que ven los físicos descendientes de Newton: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta. Así lo ve el científico. Son los mismos colores, de hecho, que ve el artista. Entonces, ¿el artista requiere educación científica? ¿Educación en ciencia? Así como la ciencia necesita. ¿Tendríamos alguna evidencia que lo sugiera fuertemente? Bueno, hay un libro de física. Un libro de educación en ciencia física. Y por cierto, como se dan cuenta, lo hace de manera experimental. Personalmente. Bueno, lo hacía, ya está jubilado. Y no fue por un accidente. Simplemente se jubiló. No se incapacitó. No es aquí. Es acá. Porque el documento que tengo está en PDF. Y me parece, si no me equivoco, es este. Sí, es este. Lo voy a voltear para que se vea mejor y lo voy a ampliar para que se vea mejor. ¿Qué dice ahí? Principios de animación física. No. Principios de física para la animación. Sí, animación física, sí, movimiento, la física del movimiento. Bueno, esa física del movimiento. Ah, es que es un profesor de astrofísica, Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de San Francisco. Y hay un curso este. Notas de un curso. Y efectivamente no es lo que tú habías interpretado. Lean aquí la busquen alguna palabra notable en la introducción. Primero pregunta: ¿por qué un animador de caracteres, o sea un caricaturista pero de dibujos animados, tendría que preocuparse por la física? No solamente eso. Sí, va a ser posible. Bueno, hablo aquí de Chuck Jones. ¿Saben quién era Chuck Jones? El productor de las caricaturas de Bugs Bunny. La anatomía comparada es una herramienta vital para el animador o el director. El conejo tenía que parecer conejo. Eso en cuanto a la anatomía. Este profesor dice que enseña física para la animación en esa universidad, donde lo que hace es que los estudiantes de animación, artistas, aprendan mecánica y biomecánica. Hay libros de física como el que les mostré hace rato. No, bueno, sí, pero no solo esos. Usa un libro titulado Principios de la Animación, escrito por Ollie Johnston y Frank Thomas. ¿Saben quiénes eran esos dos? Dibujantes de Disney que trabajaron en La Dama y el Vagabundo,
en todas las películas clásicas de Disney cuando Disney vivía. He visto el libro, es fabuloso. Es un libro de física. En estas notas de este profesor, lo que encontré fue, por ejemplo, esto. Entonces, la educación en física, la educación en ciencias no es solamente para científicos o ingenieros. Y como ya vimos en cuando vimos en, cómo vimos cuando vimos lo que vimos, okay, ¿cuál? ¿Cómo sabemos qué es lo que sabemos? Los que no asistieron, no sé si ya habían podido ver el video, les puse, que por cierto me pusieron un aviso en YouTube que la música tiene derechos de copia. No hay problema, se puede ver, se puede escuchar, nada más que pueden poner anuncios los titulares. ¿Recuerdan el video que vimos al principio? Sí, ese es donde es evidente que la gente no recuerda lo que quizá estudió en la secundaria de física. Y por eso se van de cuernos cuando se suben al bote o cuando... Si los accidentes ocurren por, muchas veces por imprudencia, otras veces por ignorancia. ¿Bien? Ok, entonces rápidamente para mostrarles algunos ejemplos, para que realmente parezca que las cosas que se mueven de manera natural en un dibujo animado, el animador tiene que saber ciencia. Para que se vea que efectivamente se vean cómo se mueve el cabello y cómo lo tiene que representar, eso lo tiene que aprender el animador. Tiene que estudiar las leyes de Newton y entenderlas para representarlas de manera gráfica en sus dibujos, de modo que se vea realista y de modo que sea atractivo para el público. Y peor si son criticones como ciertas personas que criticaban, por ejemplo, la película de Gravity de Cuarón. Sí, tiene un montón de fallas. Y otras son imágenes, escenas que se voló de las películas. Pero bueno, se perdona. Además es Hollywood, ¿no? Vean, por ejemplo, una exageración que permite incluso entender un poco más. Pero cuando ve uno, los cambios que sufre la materia, pero cuando ve uno luego videos de alta velocidad, se da cuenta que efectivamente las pelotas de béisbol sí son deformables. Cuando colisionan sí llegan a deformar, pero inmediatamente regresan a su forma original. Y entonces la educación en ciencia, quiero mostrarles una última imagen ya casi al final. Por ejemplo, vean esto. No es igual el tipo de movimiento, tiene que verificar. Manejan el concepto de centro de gravedad. Bueno, aquí está la palanca, ¿no? Por aquí estaba. Ok. Entonces. Es más, y luego también, pues ahí hacen No sé si han visto cómo hacen películas los de Disney. Actúan muchas veces los mismos animadores, se graban o se filman para luego copiar y luego estilizar ya en el dibujo animado. Bien, entonces, la educación en ciencias vemos que no es solamente para científicos. Regresemos a nuestra presentación. Continuemos. Ok. No solamente para científicos ni animadores solamente. Este fue un taller que me pidieron impartir a periodistas en taller. Los periodistas, vamos a ver más adelante en otra de las sesiones próximas, muy próximas, cómo es muy importante para los comunicadores en la sociedad tener una cultura científica mínima indispensable. La otra es cómo le hacemos, cómo lo hemos hecho a lo largo del tiempo, cómo era esa pasión en el pasado y cómo es en el presente. Me encontré esta frase de John Dewey en un sitio que se llama Edutopia. Ese sitio es una organización, Edutopia o Edutopía. Y no la fundó un educador, no la fundó un científico.
no la fundó un gobernante, la fundó un artista del cine, George Lucas, para promover las mejoras en educación inicialmente en los Estados Unidos. Ahora está expandida a nivel global. Y la frase es: si enseñamos a los estudiantes como enseñamos en el pasado, les robamos el futuro. Ayer les robamos el mañana. Bien, enseñar, enseñar. Mencionaba yo a José Blegher. José Blegher habla de enseñanza, el que enseña, y aprendizaje, el que aprende. Él llega a la conclusión, les digo, José Blegher trabajó en la década de los 50 y los 60. Parte de lo que desarrolló y otros psicólogos fue el conocimiento que luego se usó para fundar la UAM. ¿Cómo se llaman sus cursos? UEAS, unidades de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué unidades de enseñanza-aprendizaje? De hecho, enseñanza-aprendizaje. José Blegher parte de enseñar. Y aprendizaje. Como dos conductas unidas y no solo eso, indisolubles. O sea, no solamente el docente, el educador, el profesor enseña o pone conocimiento, habilidades, etc., a los estudiantes, a los aprendices, es otro nombre, a los que aprenden, sino que también aprende de los aprendices o de sus alumnos o de los estudiantes. Y los estudiantes no solamente aprenden del que enseña, sino también le enseñan al enseñante. Entonces, no solamente es un proceso como la educación, es un proceso donde se dan estas dos actividades al mismo tiempo, en el mismo espacio, así sea educación a distancia. Incluso yendo a lo que yo les pregunté, cuando les dije que hay gente que aprende sola, autodidactas les dicen, muy vilipendiado en los últimos tiempos esa actividad y ese término. Rara vez alguien realmente aprende solo, y ya a nivel de adulto, por ejemplo, de joven y de adulto, porque a veces, ay, eso donde lo aprendiste, ah, leí un libro, o como lo hacen ya hoy en día, lo vi en YouTube. Sí, un tutorial en YouTube. ¿Sí? Bueno, realmente estás aprendiendo a través de algo que alguien puso a tu alcance, a través de un video. Ese sería el enseñante o el autor del libro, así haya muerto. Si ustedes leen los principios de Newton o la óptica de Newton, están aprendiendo de Newton como si estuviera vivo, como si les hablara al oído cuando lo están leyendo. Entonces, a través del espacio y del tiempo hay alguien que puede enseñarnos y del que podemos aprender. Ahí sí, el camino en el sentido opuesto es un poco difícil, a menos que hagamos una sesión espiritista, ¿sí? Para poder comentarle a Newton que se equivocó cuando dijo que eran siete colores. Y le damos nuestra explicación. Bueno, eso no lo podemos hacer. Pero en tiempo con gente que convive con nosotros, esto suele ser un proceso unívoco y bidireccional e indisoluble. Incluso cuando está uno viendo un video en YouTube, uno puede opinar dedito arriba, pulgar arriba, pulgar abajo, o poner un comentario, y después lo bloquearán a uno si el comentario no gustó. Pero inicialmente puede haber comunicación. Es un proceso de comunicación. La educación es un proceso comunicativo a través de la distancia y del tiempo. Entonces es un proceso de comunicación. Salvo el autoaprendizaje a través de la experiencia como la del bebé.
cuando se levanta, camina y agarra algo y recibe una descarga eléctrica, ¿sí? Por ejemplo, no hay nadie que le esté diciendo, él solo está aprendiendo la experiencia, ¿correcto? Cuando uno es profesional en muchas áreas, como en la ciencia, muchas veces aprendemos así. Ahí, podemos decir, la enseñanza y el aprendizaje está en el mismo individuo. Finalmente, Bleger afirma, la educación como enseñanza y aprendizaje es un solo ente, es una sola entidad, y él acuña un término que creo que el único que lo usa ahora, dado que Bleger está muerto, soy yo, y el neologismo es enseñar. Este es el concepto en el que está basado originalmente el modelo de educativo de la UAM, esta palabra. Por eso es que las materias, cursos, asignaturas no se llaman así, sino unidades de enseñanza-aprendizaje, y debieran ser así. Debieran. Si no todos, algunos. Procesos de enseñanza-aprendizaje, a través de los cuales modificamos la conducta en términos de ciencia, por ejemplo, o de humanidades o sociales, o de filosofía. ¿Y por qué, por ejemplo, no es enseñanza-aprendizaje, enseñanza de conocimiento? No, es que hay diferentes componentes neurobiológicos para ese proceso o en ese proceso. Uno es la memoria. Y puede ser la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, puede ser la memoria extrasomática, los apuntes. Puede ser la memoria biológica, intrasomática. Y mi opinión al respecto es que la memoria es un elemento importante más que indispensable. Porque para eso los humanos inventamos la escritura. Y mi afirmación, quizá muy radical, es que la memoria es buena para los concursos de televisión. Es indispensable para los concursos de televisión, pero ya en el trabajo, en general, puede haber excepciones, en general, en el trabajo profesional, la memoria no es tan importante como la capacidad de aprender el momento o de conseguir la información memorizada por otro. Consultas un libro, consultas un profesional y resuelves un problema. Sí, es muy necesario. Bueno, digamos, sí es indispensable biológicamente. Al menos debes acordarte cómo te llamas. Sí. Al menos. Y debes tener, y afortunadamente, aunque no lo quieran, sucede, llegas a incorporar como en tu bagaje cognitivo permanente mucho el conocimiento y habilidades, incluso habilidades motrices, a través de la experiencia y de la repetición. Es lo que se llama la memoria muscular, por ejemplo, la memoria somática, ¿sí? Cuando llevas a cabo actividades ya sin ser consciente de ellas, ¿sí? Entonces, no quiero llegar a ese concepto que a mí me suena a pseudociencia de, es que está la memoria emocional y la memoria... No, hablemos de las memorias biológicas, neurobiológicas confirmadas. Las memorias corporales, incluso hasta las memorias de los materiales, que se acuerdan la forma que deben tener, pero eso está en función del comportamiento de las energías de torsión y de fuerzas electrostáticas en la materia. Parece que la memoria biológica funciona de manera similar, es eléctrica, y requiere que haya sinapsis y que esa sinapsis se refuerce y que se formen otras. Y constantemente se está moviendo, por eso es que uno tiene que estar haciendo ejercicios de recordación. Y según hace poco escuché a un neurobiólogo, desafortunadamente a través de esos procesos de recordación vas transformando tu conocimiento, vas transformando la memoria del evento o del conocimiento, porque no recuerdas, a final de cuentas, el concepto como lo viste o la experiencia que viviste original, sino que la vas reconstruyendo cada que rememoras. O sea, la única manera de recordar algo de la manera más precisa y fiel con el original es consíguete tu cámara de video. Ni siquiera toma el apunte o registra o con el taquígrafo como en los juicios orales. No, no, la única manera es que haya la evidencia más directa es la evidencia dinámica del evento.
sea, la mejor herramienta que tenemos para esa memoria no es somática, es extrasomática, es tecnológica, de alta tecnología, y fue la invención del cine, del cinematógrafo, o del registro de las imágenes móviles o imágenes de movimiento con audio incorporado, con sonido incorporado. Porque en el caso del cine mudo, tenemos las imágenes, pero no tenemos lo que sonaba por ahí. Bien, bueno, continuemos con el cómo. Ya en ciencia, ¿cómo lo hacemos? Tradicionalmente, y qué bueno, se ha hecho a través de experiencias, por ejemplo, en el laboratorio, van y hacen las prácticas, y repiten lo que hizo alguien hace 500 años, y tiene que salir idéntico. Bueno, casi nunca sale idéntico. A veces las actividades se pueden hacer en otro lugar. Aquí la experiencia, algunos de ustedes que han llevado el curso de física con el servidor, pues han visto cómo los cerebros se desparraman a pesar de los cascos, de que supuestamente deben proteger, protegen la estructura ósea, de hecho la epidermis. No, es un modelo de el tema es la inercia en diferentes estados de agregación de la materia, en este caso en los estados líquidos. Como es un curso de física para biólogos, no para animadores, por ejemplo, aquí se trata de relacionarlo con fenómenos o con conceptos biológicos, como en el caso de los tejidos. ¿Qué sucede con un organismo, con una persona, cuando colisiona? Los tejidos biológicos pueden variar en su estado de agregación física. Hay tejidos muy sólidos, como el tejido óseo. Hay tejidos más en líquidos, como el plasma sanguíneo, y hay otros intermedios, como el tejido nervioso. Es como un semilíquido, un semisólido, es más un semilíquido que un semisólido. Aquí el modelo es muy simple y muy simplificado. Lo idóneo sería hacerlo, por ejemplo, con gelatina, pero lo hacemos con globos llenos de agua. Se dejan gravitar, diríamos. Puede ser sobre el césped, sobre la tierra, sobre el cemento, colocados dentro de un casco de ciclista, y se ve como en alguna ocasión, preguntando a se van los muchachos a hacer la experiencia por su cuenta, después nos reunimos, intercambiamos opiniones, observaciones, y una chica que cuando regresó dijo, cuando le pregunté, bueno, ¿y qué pasó? Y su frase fue, pues que ya estaríamos cafeteando a más de uno. Casi siempre cuando dejas caer el globo, al colisionar el globo revienta. O sea, los sesos. Es un modelo simplificado. No es el mejor modelo, no es lo más parecido al tejido nervioso de la masa encefálica, pero da idea de qué puede suceder. Si cuando uno consulta con traumatólogos, por ejemplo, te dicen que no está muy lejos de la realidad. Afortunadamente hay otros elementos, las membranas, etc. El hecho de cómo está estructurado, producto de la evolución por selección natural del cerebro, hace que sea poco o bastante más resistente. El problema es que luego, si es muy elástico o muy deformable, vamos a decir, más bien, físicamente debemos hablar de deformable o no deformable, es muy deformable, y en esas deformaciones llegan a generarse lesiones, que esas son las que luego tienen consecuencias a mediano y largo plazo. No se rompe el coco, pero la gente se queda medio tonta. Bien. La educación en el siglo XXI, esto me lo encuentro precisamente en Utopía. No se ve la imagen completa, pero aquí dice Utopía o Utopía. Fue fundada por George Lucas. Utopía. Búsquenlo en internet. Es toda una organización. Características de aprendedores, los que aprenden, aprendices, en el siglo XXI. Porque hay un prejuicio tremendo por parte de gente de mi generación y anteriores sobre los jóvenes del siglo XXI, y esos son ustedes. La gente del siglo XXI no es necesariamente la que nació a partir del año 2000 o 2001, son los que han crecido desde niños o adolescentes ya en el siglo XXI. ¿En qué año naciste? ¿Eres uno de esos? ¿En qué año naciste? Todavía te toca. Y tenías 8 años, 7, 8 años cuando. Bueno, algunos dicen, no, es que el siglo empezó en el 2000 o en el 2001. Bueno, en esa transición
ustedes como niños o adolescentes crecieron ya en el siglo XXI. Eso es lo que afirman algunos de los quienes colaboran con esa organización llamada Utopia. No me parece una mala reflexión. Y yo mismo, como educador humano formado del siglo pasado, yo soy mente totalmente del siglo XX, he tenido que aprender cómo aprenden los jóvenes del siglo XXI. Algunos de mis colegas afirman que es que tenemos prohibido usar celulares en clase. Algunos me han sugerido que son unas herramientas muy poderosas. Hay que usar la tecnología. Usamos por muchos siglos la tecnología del palito y la tierra. ¿Sí? O el GIS y la pizarra, pero no para el profesor, sino para los niños. Todavía en algunos lugares del mundo se usa, a los niños se les dan cuadernos, les dan una pizarra y una tiza, un GIS. A veces un pedazo de yeso. Es la tecnología con la que cuentan para sus actividades educativas. Bueno, usemos la tecnología disponible, la que tengamos a la mano, que pueda ayudar, y tendremos que aprender cómo usarla para el fin educativo. Y por ejemplo, aquí estos chicos están usando sus teléfonos con capacidad de conexión a internet para poder, aquí lo que les puse fue, en esta caja y material tienen que hacer tales dispositivos. Había alambres, había pedazos de aluminio, de hojas de aluminio, y para hacer un dispositivo de determinación de fuerzas eléctricas. Yo no les dije cómo. Tienen que hacer esto. Es la tarea y tienen que darme resultados. ¿Cómo lo hacemos? Averigüen. ¿Porque se dan cuenta que está consultando? YouTube. ¿Y acabaron? Les di hora y media, terminaron en 30 minutos. Esto en un aula, en una sala más pequeña que un laboratorio convencional, es un grupo de muchachos aprendiendo a través de un video en YouTube, junto con su profesor en tiempo real y de carne y hueso, experto en la temática que está de lo que está mostrando en el video de YouTube. De la Cruz. El profesor Manuel de la Cruz, instructor de buceo. Este es un grupo de muchachos que están aprendiendo a bucear con el material educativo en video de la Organización Internacional PADI. Entonces, con una tableta conectada a internet, bajan el video y lo proyectan con este proyector mismo. De hecho, es más, la misma tableta que tengo yo aquí. Yo soy el que tomó la foto. Pues no es selfie, no importa la realidad del grupo, mostrar cómo están aprendiendo algo que yo, cuando estudié en el curso de museo, fue diferente. Si aprendí lo mismo, pero de manera distinta, el siglo pasado. O cómo usamos libros digitales, para compartirlos y manipularlos, son libros interactivos, digitales, en un curso de matemáticas para biólogos, por ejemplo. Sí, todavía yo uso el pizarrón, ya nos cambiaron aquí los pizarrones de verdes de para GIS con pizarrones blancos para pulmón, por allá atrás ya tenemos un pizarrón para GIS, son muy útiles y hay cosas que se pueden hacer en los pizarrones que no se pueden hacer en estos blancos. Tengo la pantalla y no la uso. Podría, a ver, ocasiones la usamos. ¿Sí? Hay que usar lo mejor, el mejor dispositivo, la mejor herramienta para el mejor momento de aprendizaje. No existe la mejor tecnología o el mejor método educativo. No hay un método o una técnica o una tecnología educativa mejor que otras o mejor que todas las demás. Hay la que sirve mejor en ese momento para esa tarea de enseñar. Ya ves, con lo que te encuentras lo tienes a la mano. Te ven que en el curso anterior de repente se fue la luz y tuvimos que casi regresar al palito y la arena en el piso. Porque había un apagón en la zona. Otro punto muy particular, muy importante, fundamental. Si el objetivo del aprendizaje es salir bien en un examen,
con la prueba, hemos perdido el de vista las razones para aprender, los motivos reales para aprender, y sí, para llegar a esta etapa del proceso educativo. Ese no es el fin de la educación. El fin de la educación no es sacar buenas calificaciones en el examen. ¿Qué es entonces el examen? Hablando del curso de buceo, sí, se estudian los principios físicos de lo que afecta en el buceo. Hay que estudiar matemáticas, hay que estudiar física de gases, hay que estudiar físico-química de gases, físico-química de soluciones, electroquímica, para poder ser un buen buzo. Pero, por ejemplo, para poder tener el papelito que dice que uno es buzo, hay que hacer 3 exámenes. El que uno recuerde esos conocimientos y los entiende, y entonces los puede usar para los otros 2 exámenes. Uno en la alberca y otro en aguas abiertas. O sea, en el océano. Es cierto que si le pruebas ese examen, pues no se te va a otorgar el certificado póstumo. Por cierto, no se llega a ese extremo. Pues se observa cómo se comporta la persona, si está haciendo todo lo que tiene que hacer en el agua, y si no lo hace, va para afuera y se le regresa y no tiene su licencia de buzo, su título de buzo, digamos. Y entonces no puede trabajar como buzo. ¿Cómo certificarían ustedes a un cirujano? ¿Cómo certificarían ustedes a un biólogo experimental? ¿Para qué la certificación? ¿Para qué es el examen? ¿Cómo tiene que ser el examen? ¿Cómo tiene que ser el tipo de prueba? Y esta frase de Tyson me encantó. Cuando los estudiantes hacen trampa en los exámenes es porque nuestro sistema educativo valora más las calificaciones que el valor de la aprendizaje. Y creo que eso es parte de la realidad que desafortunadamente estamos viviendo en el país. ¿Un científico está hecho de papel? Debiera, probablemente. Bien, no es por... No lo tomen por favor, pero ¡ay, presumido! No. Les he mostrado algunas de las cosas que he aprendido a hacer de otros colegas, de otros maestros míos. Y esto es matemáticas prácticas y además nutritivas. Sí, ahí lo que hacen es que estudian, aplican el cálculo diferencial para determinar la densidad de la pasta de los hotcakes, la tasa de crecimiento, lo cual para un biólogo es importante porque son modelos de crecimiento. De crecimiento de organismos, de crecimiento de colonias, de poblaciones, cultivos, por ejemplo. Y entonces entiendo mejor las curvas de crecimiento que estudio cuando hago ecología de poblaciones, por ejemplo. Y trabajar con poblaciones biológicas es muy complicado, es más fácil meterse a la cocina a hacer una pasta para hot cakes y uno termina almorzando con los amigos. Es alimento para el alma, el conocimiento matemático, dirían los griegos, así decía en la Biblioteca de Alejandría, alimento para el alma y alimento para la barriga. ¿Qué es necesario para poder nutrir y que funcione bien acá arriba? La azotea. Bueno. Podemos compartir el conocimiento y el aprendizaje. Y luego, chicos que ven los videos y colegas que ven los videos, incluso me corrigen, ¡qué bueno! Esto debe ser, la tecnología debe ser una tecnología para, debe ser usada para el aprendizaje de todos. Enseñanza y aprendizaje en doble sentido de todos los participantes. El concepto que desarrolla Sarsar Chabon con base en esto, él ya no habla de los maestros y de los alumnos, del que enseña y el que aprende. Él habla de grupos de aprendizaje. Aquí somos un grupo de aprendizaje, todos estamos aprendiendo al mismo tiempo. E incluso en lo individual, hay quienes estaban aprendiendo unas cosas y otras diferentes a algunos compañeros. Tenemos un aprendizaje común, compartido, pero hay aprendizajes individuales, únicos, personales. Y que cuando se comparten, enriquecen a ese aprendizaje. Todo lo que han estado ustedes diciendo en esta sesión, creo que nos ha enriquecido a todos. Oye, en este momento,
antes de terminar la clase de hoy, sé mucho más que al inicio de esta sesión. Y en ese, de mi parte, se los agradezco infinitamente. Finalmente, esta frase la encontré en Utopía otra vez, de Brian Greene, físico, cosmólogo. Está re loco el cuate. Tengo ahí diferencias de opinión con él. A mí nada más no veo las evidencias de la teoría de cuerdas, por la cual yo no le llamo teoría de cuerdas. Como no está verificada, no hay suficientes evidencias que apoyen esta explicación del universo. Debíamos científicamente llamarla hipótesis de cuerdas. Y más bien yo le llamo hipótesis más que de cuerdas, de algunas personas no tan cuerdas como Brian Greene. No, es un excelente cosmólogo físico. Está convencido que tiene que encontrar algún día las evidencias sobre la teoría de cuerdas. Pareciera que están surgiendo evidencias, no sé. Eso ya será cosa de los físicos. Mis mejores maestros o profesores no fueron aquellos que conocían todas las respuestas, sino aquellos que se excitaban profundamente por las preguntas que no podían contestar. No, esa pregunta. Ya hablaremos de eso después. Finalmente, esta frase la encontré. Y creo que sí cabe. Porque finalmente el objetivo de la educación es ese. El objetivo de la educación en ciencias es ese. Minimizar esto. Nunca dejamos de ser ignorantes. Siempre hay algo que no conocemos. Tiene diagnosis, conocer, conocimiento. No ser. ¿Sí? Entonces, no es malo ser ignorante. Lo nocivo, porque hace daño, daña a la persona y a los que están alrededor, es querer permanecer en la ignorancia. Y hay dos formas en las que suelen hacerlo quienes hacen eso. Niegan la ignorancia, algunos de ellos la niegan, no lo reconocen. Si no reconoces que no sabes algo, entonces no lo puedes aprender. Y entonces no podrás dejar de ser ignorante en eso. Lo que te interese y lo que te obligue que tengas que aprender para poder obtener tu título de biólogo experimental. Por ejemplo, ya daba yo un curso antes que se llamaba temas de biología física, que a nadie le importaba un pito. Todo tenía que llevarlo. ¡Mua! Si no, no se titulaban. Y no, vamos, era un curso tan especializado que yo mismo recomendé, ¿saben qué? Mejor ese lo dejamos como un curso optativo para el que lo necesite. Pero antes era obligatorio. Entonces tenían que dejar de ser ignorantes aunque no quisieran. hay casos, digo, incluso en las universidades. Finalmente, entonces, con esto cierro la sesión de hoy y gracias por hacerme menos ignorante. Nos vemos entonces el jueves próximo, en el que estaremos continuando con nuestras discusiones, alegres discusiones, digo yo, sobre ciencia y pensamiento basado en ciencia, pensamiento crítico. La ciencia tiene que ser crítica, si no, yo creo que no sería ciencia, sería otra forma de filosofía o hasta de doctrina, casi hasta religión. Y vamos a la sesión, ¿cuál? No, esta fue la de hoy, Educación en Ciencia. Vamos a la 13. Ciencia y pensamiento científico en los medios, periodismo acrítico y divulgación de ciencia y pseudociencia. No olviden lo que mencionamos, ¿sí? Que lo que sucede en los medios de comunicación. Hay unas referencias, están en la literatura del curso. Nos vemos, si pueden, consulten sobre estos temas. Busquen a ver qué encuentran por ahí de ciencia en los medios, noticias, chismes y cosas similares. Nos vemos después. Chavos, una cosa antes de que se vayan.